sí, bandera, claro que sí, como ya lo vieron en el título del video y en la miniatura, hoy tenemos un versus muy, pero muy esperado en el canal. Créanme que yo también estoy emocionado para ver cómo responde nada más y nada menos la Yamaha R15 año 2022. Y el versus será claramente contra esta Pulsar NS200 que tenemos en el canal. A ver si no nos agarra el agua lo que estamos acá en estos business, porque pues cheque, nada más se ve bastante nublado. Acá se ve que todavía aguanta un ratito más. ¡Excelente, raza! Pues ya estamos por estos rumbos, porque por acá tratamos de hacer unos buenos piques para ustedes. Así que pues nada, raza, espero que el video les guste muchísimo. Vayan dejando su like, comenten ustedes qué esperan de la carrerita. Y si no están suscritos al canal, suscríbanse, al igual que pueden activar la campanita de notificaciones para que reciban todos los videos que se suben al canal. Ya somos más de 20 mil suscriptores y de verdad estoy bastante agradecido con todos ustedes, raza. Y pues nada, vamos para allá. Bueno, banda, pues ya estamos aquí con Kevin, el dueño de esta Yamaha R15. Dijo que esperaba una competencia similar, pero pues vamos a ver qué onda. Como siempre, les recuerdo, les repito, esto lo hago simplemente para que ustedes vean las diferencias. Si él me gana con mi moto también, pues ya va a ser que realmente soy un pésimo corredor. Y pues me tengo que enseñar Yamaha R15 año 2022 versus Pulsar NS200 versión carburada año 2021. Venga, vamos a darle, raza. Vamos un poquitín adelante, raza. No va muy atrás realmente. Salimos casi a la par. Viene pegándome los talones, raza. Ahí saca, ya se está pegando, raza. ¡No puede ser! ¡No puede ser, bandera! ¡Me arrebasó! Hermano, sentí que ya tenía ganada esta victoria. Este primer arrancón me ganó. Me fue rebasando poco a poco, bandera. Realmente sentí que ya la teníamos ganada. Dije, nada, ya le ganó al chavo, al Kevin. Oh, me quedé con la boca abierta, raza, en serio. Estuvo buena, ¿eh? Oye, ¿me fuiste rebasando de repente? Venga, raza, vamos a ver qué sale esta vuelta. Vamos bien, ahora sí lo dejé un poquitito más atrás. Pero veamos. En los comentarios me habéis dicho que la dejaba revolucionar a las 10.500. Aquí sí ya lo dejamos un poco más atrás, raza. Y creo que no me está alcanzando. Perfecto. Ahora sí te dejé un poquito más atrás. Estuvo buena y me gustó. Vamos a hacerle entonces de retache una más. Viene muy, muy cerca, raza. Aquí ya me está casi tocando los talones. Ya está a un lado de mí. Bandera, bandera. Aquí le dio mucho mejor. El chavo es buen piloto, ¿eh? Se ve bien. Buena postura y pues nada. Estuvo buena, me ganaste de nuevo. Vamos a ver qué sale de aquí a allá. Y aquí salí muy, muy mal. Vamos a ver si lo logramos alcanzar, no pasa nada.
es aquí de regreso. El aire ya juega un poco a mi favor porque no me detiene tanto. Vamos muy muy cerca, raza. Híjole, sí me ganó. Y vamos cerca, no. No, sí ya me está dejando un poco más. También tuvo victoria de este chico. Muy buena, me está gustando. Responde bastante bien, o sea, créanme que me estoy quedando sorprendido. Esa Yamaha R15 tiene una potencia final, o sea, la velocidad final me está encantando bastante. Es de las pocas que digo, realmente es una chulada esa vaina. Vamos muy cerca. Cheque nada más, trato de dar lo mejor de mi raza y como que ya el 120 empieza a agarrar más potencia esa Yamaha. Nuevamente ha ganado la Yamaha R15. Yo esperaba otro resultado. De verdad me está sorprendiendo bastante. Responde muy bien y pues repito, para el motor que es, chulada. Ahora sí, raza, vamos a hacer una ida y vuelta con cambio de piloto. Yo me iré a su Yamaha R15 y el buen Kevin se vendrá a mi Pulsar NS200. Excelente, raza. Levantó un poquito la cámara porque pues realmente esta tiene completamente el diseño deportivo. Chequen el tanque, se ve un poco más levantado que el de mi Pulsar. Y pues realmente voy un poco más acostado. Chequen, ya la incliné un poco hacia arriba. Vamos a ver, raza. Excelente, vamos muy muy cerca. Ya me está superando, raza. Híjole, raza. La verdad me siento un poco decepcionada de mí mismo. Bien, creo. Bien atrasito de mí. Vamos a dar unos pequeños comentarios finales y sería todo, raza. Pues excelente, bandera. Ahí estuvieron esos piques. Quién sabe cuántos fueron, ya ni los conté. Pues aquí de este lado me acompañó mi amigo Emi, porque él fue el que nos ayudó hoy a grabar con la cámara. De este otro lado está el buen Kevin, dueño propietario de esa preciosísima Yamaha R15. Yo realmente esperaba que pues le diera batalla a la Pulsar. O sea, que no la ganara, pero que le diera batalla. Realmente me sorprendió Kevin, que me estuvo ganando en casi todas las piques. Me quedé sorprendido, ustedes vieron, no supe ni qué decir en la primera carrerita. Y pues realmente sí sentí a la Pulsar que pues, le batalló muchísimo para ganarle hasta R15, a pesar de ser una 150 y la Pulsar que es 200. Créanme que me dejó sorprendido. Ustedes tienen la opinión final, ¿qué prefieren? ¿Calidad, precio o prestaciones y un poco más barato? Ustedes tienen la decisión final, bandera. Y pues nada, hasta aquí quedaría el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben, si es así, dejen su like, suscríbanse y comenten lo que guste en la parte de la caja de los comentarios. Aquí está la banderita. Hoy no nos acompañó toda la flota, pero pues igual se hizo un buen video. Traté de que saliera lo mejor con la ayuda de mí y con la ayuda de Kevin. Y pues nada, raza, nos vemos en un siguiente video. Chao.